La quiropráctica no solo se reduce a un tronido de huesos. Es una disciplina que no emplea fármacos ni cirugía, sino técnicas manuales y ajustes articulares de la columna vertebral u otras partes del cuerpo. El objetivo es corregir problemas posturales, aliviar el dolor y asistir la capacidad natural del cuerpo de curarse por sí solo para mantenerse sano. En esa disciplina se tratan varias enfermedades. Durante el proceso se pueden ver problemas orgánicos, como un problema a nivel gástrico o migrañas por la falta de oxigenación, problemas de este tipo que muchas veces solo se dejan pasar, mientras que si se acomoda la articulación correcta, la información nerviosa puede empezar a fluir y mejorar cualquier caso, cualquier enfermedad. En quiropráctica, todos los movimientos son específicos y en ningún momento se dañan las articulaciones ni los tejidos musculares. El estrés, malas posturas, accidentes o caídas pueden acabar dislocando las vértebras. Y en la quiropráctica, a cada paciente se le hace una técnica específica para su problema y dependiendo del caso, el alivio se percibe desde la primera sesión. Así le sucedió a Ana Sorto, quien al bajar una grada dio un mal paso y se dislocó el hueso de la cadera. No podía ni caminar. Además, ella ha confiado a esa técnica otros problemas de salud. Ahorita, pues al llegar el huesito al puesto, yo ya puedo caminar, ¿verdad? Por esas razones he venido hasta aquí, esto me pasó hace 3 días y he recibido secciones porque tenía hernias discales y tenía dislocación en el hueso de la hernia de aquí del disco último. Me dieron medicamento para secar la hernia y me hicieron llegar la columna a su puesto y pues ahorita pues ya puedo hasta jugar fútbol, miren. En todo proceso degenerativo, los síntomas es lo último que aparece. Por lo que otro de los pacientes de quiropráctica sostiene que no se debe esperar hasta que el dolor llegue para un ajuste del cuerpo. Yo venía con dolor de la espalda, toda la columna, pero ya ahorita ya puedo mover un poquito más la columna porque ya el dolor se ha desaparecido. Y lo lógico sería visitar regularmente al especialista, ¿verdad? Porque el problema es que uno viene solo cuando tiene dolor. Si uno tuviera más sesiones constantes, la situación sería diferente. En la quiropráctica no hay restricciones de edad. Un paciente puede tener desde un año hasta 95. Según el especialista, hay 5 signos que alertan sobre la necesidad de someterse a una sesión de ajustes articulares. Cualquiera de los 5, si tiene los 5, puede ya empezar a venir a quiropráctica. El primero son los pequeños dolores de cabezas, dolores de cuello, dolores de la espalda media, espalda baja y las extremidades. Esos son los primeros signos. Ya de ahí puede comenzar a venir a la quiropráctica. Para los salvadoreños, el término quiropráctica no es desconocido y afirman que se someterían a una de esas sesiones de ser necesario. Son como aquellos médicos que realizan tratamientos en el cuerpo, ya sea si les duele en el cuello, les ayudan a hacer como ejercicios para que les baje el dolor. Prácticamente sí, porque es algo que le ayuda en el funcionamiento a uno del cuerpo. ¿Del sistema nervioso? Sí, para más que todo cuando uno está estresado. Los masajes quiroprácticos son para alinear los huesos, algo así. Ya lo he hecho. ¿Y ha tenido buenos resultados? Son buenos resultados. Hay buenos quiroprácticos que lo hacen muy bien. La quiropráctica puede ser una alternativa de tratamiento y prevención de trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético. Pero si lo hace, verifique que sea con alguien que esté certificado y con conocimientos necesarios en la práctica de esa disciplina. Tatiana Arévalo, TCS Noticias.